Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Spider-Man 2. Estoy con Peter. Ya sabéis que estamos en una situación complicada, ¿no? Sí, bastante complicada. ¿Por qué? Porque Miles está, o sigue, mejor dicho, atrapado por Kraven, que no me... pero bueno, antes de ir al tema de la historia, voy a venirme a hacer este recuerdo de Marco, ¿vale? Porque creo... Bueno, creo no, estoy prácticamente convencido de que es el último que tengo que hacer. Vale, como vamos a terminar esta parte de las misiones secundarias, he dicho, mira, vamos a hacerlo dentro del episodio, porque seguramente aquí, cuando terminemos, habrá recompensa, habrá trajecito y bueno, pues lo vemos aquí, ¿no? Hacemos el último, que esto, ya ves tú que esto es un momentito. No me des, tío, no me des. Voy a gastar la habilidad, porque total, la voy a pillar rápido. Hola. Vale, creo que ahí he metido lo suficiente. Hola. De hecho, están saliendo muchísimos, ¿eh? ¿Vale? Vale, voy a recuperar ese 2 de vida que había perdido. Y lo tenemos. Vale, esto es un momentito simplemente para coger este cristal que, como digo, en principio es el último. En el mapa ya no me aparece ninguno más. Y he ido mirando por ubicaciones y no hay nada. Pues no pienso esperarle. Siento romper nuestra promesa, Kimia. Pero destrozaría esta ciudad con tal de encontrarte. A Marco le preocupaba que la gente de Kraven hiriese a su hija. Por eso explotó. Vaya, vaya. ¿Y con esto qué? Recupera el cristal de arena. Esto está hecho ya, ¿no? Pero no hay nada, espérate, porque puede ser que ahora me llame MJ, ¿eh? A la balsa antes de que pudiera encontrarla. Debo asegurarme de que ella está a salvo. Quizá haya más cristales donde empezó todo. Vale. Efectivamente, vale. Veis que ya esto era el final, era la última, el último cristal que necesitaba. Y ahora tenemos que ir. Vale, aquí es donde todo empezó. Viajecito rápido para acá. Qué gusto tener ya los viajes rápidos desbloqueados en todas partes. ¿Eso qué es? Amigo mío, eso es un Spider-Bot. Míralo. Míralo. The Sensational Spider-Man. Vale. Otro cristal. Wow. Oh. ¿Dónde estoy? Buena pregunta. Está en la cara de Marco. ¿Hola? ¿Cómo pasó por ahí encima? ¿Dónde te has metido? Wow. ¿Esto qué está haciendo? El cristal me ha metido en la mente de Marco. Solo necesito saber que estás bien. Eso del centro de los pinchos gigantes. ¿Es el cristal? Hombre, pues sí, parece. ¡Se viene abajo! ¡Tengo que seguir así! ¡Hostia! ¡Su subconsciente empieza mierda, a me ha dado! Atacar. ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo me ha dado ese? Sí. Estaba esquivando. Tranquilitos, Tranquilitos, que estáis muy animados. Vale, eso lo he pegado ahí. ¡Hola! No sé quién me dispara. Vale. Alguien queda, ¿no? Aquí. Voy a hacer los remates. Y así lo quitamos de medio rápido. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, un poco secundario, pero las cosas estas secundarias, yo creo que al menos para ver los finales, sí que lo voy a enseñar, Sí que lo voy a enseñar, pero yo creo que está guapo, ¿no? Es como ir cerrando las diferentes tramas que abre el juego. Que lo de Sandman es una trama que tenemos abierta desde el principio. Esto lo podría haber hecho, pues prácticamente nada más iniciar el juego. Podría haber hecho todo este tema de Sandman.
Hola. ¿Qué pasa contigo? Pégalo ahí. Oye, ¿no deberíais acabar ya? Hola. Espera un momento. ¿Tengo que tirarle piedras a esto? Y estoy perdiendo el tiempo. Efectivamente. Efectivamente, estoy perdiendo el tiempo. Lo único que tengo que hacer es tirar las rocas estas. Lo que pasa es que, claro, estos no van a dejar de aparecer. Vale, rápido, rápido. ¿Otra? ¿Me da tiempo? Sí, sí, sí que me da tiempo. Ahí está el cristal. Vale. ¿Es el último? Sí. Intenté ser el mejor padre del mundo para ti, Kimia. Es la verdad. Ahora lo único que espero es que no te atraparan y que estés a salvo con tu madre. Te quiero muchísimo, hija mía. Algún día volveremos a estar juntos. Lo sé. Vale, pues supongo que tendremos que ir a comprobar si la hija de Marco está bien. Oye, te he estado llamando. Mi fuente en la balsa dice que Marco no deja de repetir una dirección en Queens. Te la mando, por si puedes ir a echar un vistazo. La casa de su madre. Por supuesto que sí. Está aquí, mi... Esté con ella. Vale, vale, voy a esperar a que termine el diálogo y hacemos el viaje rápido. ¿Puedes ponerme en contacto con Marco en la balsa? Lo investigo y te digo. Vale, entiendo que es claramente este punto que me está marcando aquí. Está muy lejos. Hostia, no tengo viaje rápido por ahí. Y para esto tampoco. Hostias. No disponible hasta completar la misión o la llamada actual. Bueno, la llamada está terminada ya. Pues entonces no puedo. Joder, tenemos que recorrernos ahora 4 kilómetros hasta la otra punta de New York. Todo listo. Te lo paso ahora. Spider-Man. Anda, mira. Siento el... Bueno, el estropicio. Gracias. Me has ayudado a recuperar la cordura. Siento no haberte escuchado. Supongo que nunca llegué a conocer al hombre tras la arena. Pero creo que Kimia está con su madre. Ya voy para allá. Vamos a comprobarlo. Si está allí, hazme un favor. Dale los cristales. Lo haré, Marco, lo haré. Para que se acuerde de mí. Claro. Cuídate mucho, Flint. Aquí hay otra corriente de aire. Vamos a intentar aprovechar la corriente de aire, por lo menos. Que nos hacen llegar más rápido, pero esto... Yo qué sé, tío. Esto... Se podría haber planteado de otra forma, digo yo, ¿eh? Tener que recorrerme 4 kilómetros ahora hasta allí. Vamos, aquí hay otra corriente. Píllala, píllala. Venga, vámonos, que nos vamos. Ok. Oye, pues esta zona la tengo poco investigada, ¿eh? La tengo muy poco investigada esta zona. No puedo hacer viajes rápido aquí. Tampoco sé si hay mucho que hacer aquí. Tengo ni idea. Bueno, estamos ahí, al lado, 400 metros. Vámonos. Vamos, dale. Dale, Peter, dale. ¿No hay nadie aquí? Uf, aquí va a haber problemas seguro. Pues no. ¿Kimia? ¿Quién es? Ah, pues mira. Ojalá pudiera hacer más. Sí, parece que está perfectamente. Amigo abogado para que ayude a Marco con el tema de visitas.
Ahí está, señores. Completada la trama secundaria de Sandman. Bueno, bonito, ¿no? Bonito esto, este final, ¿no? Vemos que la hija está bien. De todo lo que quería era que su hija estuviese bien. Y así ha sido. Bueno, pues ahora sí. Bueno, no sé si MJ vas a hacer alguna llamadita. No sé si voy a hacer llamadita. Yo puedo hacer viaje rápido. Y viaje rápido, ¿qué voy a hacer? De hecho, el viaje rápido lo haces justo en el punto que marcas, ¿eh? ¿Os habéis fijado en ese detalle? Vale, ¿a dónde íbamos? Pues íbamos a buscar a Lee, que está en festín. Está en festín porque Miles, cuando lo ayudó a escapar, le dijo que buscase a Spider-Man. Lo mejor de mí se quedó aquí. No estoy buscando pelea. Kraven tiene al otro Spider-Man atrapado en una mansión, al este de la ciudad. Él me salvó. Quería que te buscase. Y no encontré otra forma de hacerlo. Le debo mi vida y mucho más. A lo mejor sí. No. Has hecho bastante. Debes de estar orgulloso. Me recuerda a ti. Ha hecho un buen trabajo como mentor, Peter. Aunque bueno, sabemos en este momento que Peter es más Venom que Peter. Recuerda a mí. Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Ayuda un poco y ahora de repente es un buen tío. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a la celda. A ver, si no toco el joystick va... Hostia, me acabo de dar cuenta de que no hace falta moverse en el túnel. Necesita al viejo Spider-Man. ¿Y qué es lo que tiene tan bueno el nuevo Spider-Man? Ni siquiera puede con unos cazadores. Acabaron con la EMF, con mi vida. Voy a perder la casa de May por su culpa y... Kraven. Matar a Kraven. Se ha cortado. Era el simbionte. Ponía simbionte. Matar a Kraven. Se ha cortado el diálogo de mierda. Era Venom ya hablando. Venom empieza a tener identidad propia. Ah, que vamos al lío aquí directamente. Que ni. No, no, no. Simbionte. ¿Veis? ¿Dónde está Spider-Man? Sinceramente, yo esto que estoy viendo, yo creo que a estos los están matando. Spider-Man ya sabéis que no mata. Pero esto nos está matando. A esto nos estamos matando, vamos, y tanto. Madre mía, que. Todo esto está haciendo. Esto está haciendo una brutalidad, eh. Vale, vale, la sobrecarga ahora mismo está activa. Va a estar activo todo este tiempo, eh. No sé si este es el último, pero madre mía. Lo estamos usando. ¿Es el Coliseo? Me aseguraron que este material es irrompible. Pero yo creo que todo se puede romper.
Sigues conteniéndote. Puede que necesites motivación. ¿Qué lo han hecho, Miles? Ahora verás. Tranquilito. Un final glorioso. Destruiste mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente. Tú. Igual que este es el nuestro. Tú, la que me ha dado Kraven en un momento, ¿no? Demasiado rápido para ti. Vale, voy a tirarle telarañas. ¿Por qué? Porque con eso voy a conseguir esto. No te contengas. Una barra de para hacerle un remate. Este combate contra Kraven dudo que sea el último, ¿eh? Bueno. Bueno, lo digo porque queda bastante. Enséñame de lo que eres. O por lo menos queda más de lo que parece. No te escondas. Tus seguidores te tratan como una especie de dios. Eres un viejo moribundo que pretende quitarse de en medio. Ah, entonces lo sabes. Pues sabrás que no moriré enfermo en una cama. Solo un igual puede probar mi último aliento. Yo, esas bombas que me tira, ¿cómo las esquivo? Como un trofeo por las calles. Vale, le he tirado todo esto a ver si. Espero que te lo estés pasando bien. Esta noche no acabará bien para ti. Estudio a todas mis presas. Él es ágil, inteligente, vulnerable a las emociones. Como toma. Yo. No dejes que el poder se te suba a la cabeza. Tranquilito. Vaya. Vale. ¿Dónde está? Está ahí abajo. Vale, lo tenemos aquí cogido. Uno le he dado con el. Ahí, ahora sí. Venga, va. Toma. Venga, te la llevo, escribe. He aprovechado para recuperarme, creo que va a venir bien eso. Tranquilito, ¿cómo me ha dado en esa? No lo sé. Vamos a dejarnos un poquito. Venga, eso a mí no me va a dar nada. ¿Qué pasa tanto venir corriendo aquí? ¿En serio me ha hecho daño eso? Pero si se las ha tirado el mismo, si yo estaba aquí en el mismo sitio que él. Uf, vale, hemos superado la primera fase, que esto evidentemente van a ser tres. O mínimo. Mínimo van a ser tres. Uf, la campana. Sácalo a relucir.
Vale, segunda fase. ¿Qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo, respirando. Sí, sí, respirando y tocándome los huevos a mí. Vamos, acaba conmigo. Hazme picadillo. Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo. ¡Cállate! ¿Dónde está? ¿Dónde vas con tanto hacha? ¿Dónde vas con el hacha? Madre mía, aguanta muchísimo, eh. Aguanta muchísimo Graven, eh. ¿En serio? Sí, matar. Venga. Venga, vamos, ahora es el momento, eh. Ahora es el momento. Es el momento. Las habilidades además se recargan más rápido, ¿eh? Con esto. ¿Dónde te has metido, perro? Se me ha cargado. Sí, se me ha acabado la sobrecarga. Pero veis que he cargado todas las habilidades, ¿eh? ¿Perdón? Venga. ¿A quién me han dado a atacar? Tú, perro. Pero no me vengáis a tocar los huevos. Y entonces te encontré. No, le echo el remate al. Al perro de mierda. Oh, no lo haré. No dejaré que Dios decida mi destino. Vale, fuera. Mierda, me ha dado. Tú. Tío, las granaditas esas que son. ¡Eh! ¿Me ha dado? ¡Una mierda! Sí, 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 es más fuerte de lo que creía, pero... Está pillando. Venga, vamos. ¡Vamos a mí! Mierda. He enganchado al perro. ¡Se le ha pegado el perro esa hostia! Haciendo. Vale, fuera el perrito de mierda, tío. Todo esto de ponerse invisible, ¿qué es? Sobrecarga. Le quedaba poca vida, pero sinceramente no tenía para curarme y estaba muy tocado. Estaba un toque de que me matase. Esto no ha acabado, Precioso. Uf. Pero aún sigues conteniéndote. Matar o morir. ¿Esto qué es? Ese gran calío, güey. ¡Oh! ¡Basta! ¡No! ¿Y luego te has escapado? Lo siento mucho. Es que... soy yo. Pero bueno, ¿esto qué es ahora? Vale, ahora llevo a Miles. Lo voy contra Peter. Casi lo matas, tío. ¿Qué estás haciendo? Suelta del medio, Miles. Siempre en medio. Vale, para eso está la campana, para aprovecharla y ahora con Miles. Siempre en medio. ¡Uf! ¡Qué hostia ha pegado! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Nosotros no somos así! ¡Intente darme con él! ¡Eres tú el que huye de sus problemas! ¡Eres tú el obsesionado!
obsesionado con vengarte. ¿Vengarme? Yo solo quería proteger a mi familia, protegerte a ti. Madre mía, este combate. Peters contra Miles. ¿No puedo darle a la campana? Menudo momento. Uf, menos mal, estaba prácticamente muerto. ¡Ojo! ¡Uf! Necesito este traje. Falta que sea mejor Spider-Man. ¿Quieres quedártelo todo? ¡Uf! Lo que quiero es salvarte. Soy el héroe. Tienes que salvarlo. ¡Oh! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Hostia, que yo sigo casi muerto! Vale, menos mal. Yo solo quería salvar a todo el mundo. ¡Ay, MJ! ¿Lo veis? Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema. Hombre, es que un poco... ¡Pero ya no lo soy! ¡Soy la solución! ¡Madre mía! Está perdiendo la cabeza por completo. Venga, que esa te la llevas. Tranquilo. Venga, va. Ahí lo hemos enganchado bien. ¿Poquito de veneno? Pues sí, sí que me estaba con un poquito de veneno, Miles. Bien esquivado esa. ¡Oh! No puedo dejarlo. Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea. ¿Eh? Ni siquiera contestas mis llamadas, tío. ¡Dale! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! Sé que estás sufriendo, Pete, pero eres mejor que esto. Lo sé, pero... No. ¡Wow! Se viene el asalto final. ¿Pero esto qué es? La gente de mi vida no para de morirse. Me culpé por ello. Necesitaban a un héroe. Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en tu lugar. Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes. No es culpa tuya ni mía. ¡Cállate! Venga, Peter. Vale, está enganchado. Vamos. Vale, he enganchado ahí las habilidades. Vale. Aquí le vamos a dar una buena, Debemos ser más fuertes que eso. Esta vez debes salvarte a ti mismo. Ahora. ¡Basta! Sí que puedes. Venga, claro que puedes, Peter. Mierda. Que no tengo para curarme. Cuidado, que no tengo para curarme. Ahora sí. Uf. ¿Pero qué hace? No me lo creo. Que casi me mata. Casi me mato porque me estaba equivocando yo de botón, ¡No! ¡Tengo vida! ¡Dale que tengo 10 de vida, ese huevo! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Te estaba dando la habilidad que no era, tío!
No me lo puedo creer, tío. La gente de mi vida no para de morirse. Me culpé por ello. Necesitaban a un héroe y... Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en su lugar. Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes. No es culpa tuya ni mía. Tú, porque que has hecho una habilidad y el tío ha corrido ahí como si nada. Venga, va. Vale, muy buena esa. No me hagas usar la campana, tío. Vale, me acabo de recordar que puedo usar la campana, ¿no? Debemos ser más fuertes que eso. Esta vez debes salvarte a ti mismo. Sí que puedes. La campana estaba ahí sin telaraña, pero no me he dejado de volver a darle. Tío, por eso he perdido antes porque me estaba dando la habilidad del cuadrado y no me he dado cuenta de que no la tenía disponible. Venga, Peter, joder, reacciona. Eso es, Miles. Pete, venga, tío. Concéntrate en mí. Venga, puedes con esto. ¿Me oyes? ¡Ojo! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos! ¡Eso es! Peter se ha librado de Venom. Pero esto no acabó aquí. En estos últimos días yo no he sido capaz. Miles, lo siento mucho. Te agradezco lo que has hecho por mí. Para eso están los Spider-Man. Spider-Man no es el que me ha salvado. Miles lo ha hecho. ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors. Él sabe cómo destruirlo. ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura. Una que no tenga alienígenas. Si necesitas lo que sea, llámame. Bueno, en cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo... Lo sé. Qué alegría que hayas vuelto. Bueno. ¿Todo volvió a la normalidad? Bueno, supongo que con esto aquí atrás no podré ir mucho tiempo. Kraven sigue vivo, ¿no? Doctor Connors, me he librado de... Sí, supongo. Está contenido, pero ¿qué hago ahora? Tráelo a la Torre Oscorp. Allí hay un tanque que lo contendrá. Antes tengo que preparar unas cosas, pero te avisaré cuando esté de camino. Una cosa más antes de vernos.
Ahora que te has librado del simbionte, ¿cómo te sientes? Mal. Aliviado de que bueno, venga ahora, pero supongo cansado. No es culpa tuya. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Tú avísame enseguida si notas cambios en tu humor, en tu comportamiento. Pero ya no lo tengo. ¿Estoy curado, no? Seguramente sí. Pero haz lo posible por mantener contenida a esa cosa. Recibido. Ahí lo llevamos, pegado a la espalda. Llevo mucho tiempo ignorando esta ciudad. No llevas tanto tiempo ignorando la ciudad, yo he estado haciendo cositas. ¿Quién sabe cuánto tiempo estará allí esa secta? Mira, me ha hablado ahora sobre la llama. Puede ser que nos metamos con las misiones de la llama, Sí, puede ser que nos metamos con las misiones de la llama. Bueno, lo vamos a dejar aquí este episodio. Cuando digo eso, digo a futuro, evidentemente. Lo vamos a dejar aquí, como decía. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el próximo. Adiós. Game over.